Hola, Chocho. Muy buenas. ¿Jurado profesional o jurado de la mierda? No, no, es que es para reflexionar, ¿eh? Mira, yo solo voy a decir una cosa. Los gallegos no han inventado la empanada gallega para que ahora vosotros le hagáis este feo. ¡No estoy harta! ¿Qué queréis que haga, pues? ¡Que me comporte como una puta loca! ¡O esté tranquila! Aunque bueno, de las votaciones hablaremos al final. Pues bueno, Chocho Nuggets, como ya habéis visto en el título del vídeo, hoy venimos a hablar de la gala final del Benidorm Fest. Me encanta, está muy guay, está muy guay. Que para quien no lo sepa, pues es la preselección española para elegir el representante que nos llevará a Eurovisión. Y como cada año, aquí una servívora tenía que comentarlo. Y cagarme en más de uno. ¡Uy, qué peligro! Es que vengo calentito, vengo calentito. Namaste. Y es que hoy no va a quedar títere sin cabeza, porque vamos a comentar todas las actuaciones del Benidorm Fest. La gala estuvo presentada por Maxim Huerta y Alaska. Y por otra parte tuvimos a Inés Hernán, que estuvo maravillosa y para mí fue la gran sorpresa de los presentadores. Que mira, sí, soy un cascade de frambuesa. ¿Y qué? Y vamos a comenzar a comentar las actuaciones. Empezaremos con las que se quedaron en semifinales, como fueron Azúcar Moreno, con su canción Postureo. Venga, aquí las señoras de 50 años cantando por postureo, ¿no? Unas auténticas millennials. No, no, es que, bueno, a ver, la canción prometía, porque era la típica canción que todos esperábamos de Azúcar Moreno. Pero bueno, ¿no? Es que además me hizo gracia que que pusieron en la pantalla, arriba, en una mosca, pusieron voz en directo. No, hija, no hace falta que lo jures. Yo, sinceramente, lo que me esperaba de esta actuación eran a las Azúcar Moreno con garra, con poderío, comiéndose el escenario. Y lo único que vi fue a dos muñecas peponas embutidas en un vestido sin poder moverse de un lado para otro del escenario, andando las pobres que no podían. ¡Qué bruja que con tu postureo! Las muñecas de famosas se dirigen al portal. ¡Postureo! Para hacer llegar al niño su cariño. ¡Postureo! Están y Jesús en el pez. ¡Postureo! Se ríe porque está lejos. Vale ya, José. Literalmente tenían la misma agilidad que María Teresa Campos en una competición de atletismo. Que por no hablar de la voz. Porque cantaron como si Chiquetete se hubiese bebido 5 whiskies, ¿eh? Bueno, como Chiquetete. Que literalmente estaban cantando casi eructando. Dame. Vamos con Javiera Mena. Es la hora 5. Aquí las horas se pasan. Chile y viva las bolleras, la verdad. ¡Bravo! Pero esto fue un poquito bizarro, ¿eh?
fuera un circo, por favor, un circo de electrónicas y bolleras. Bollo electrónicas, o sea, a ver. Desde el trozo de mayonesa que se le cayó en el hombro a Javiera, hasta la electrorrave que se montó. Aunque la parte que más disfruté fue cuando se puso ella a tocar esos pianos desenchufados. Y yo desde aquí ya hago un llamamiento a las coristas. Sois necesarias, dais un apoyo vocal increíble y os tienen marginadas. En plan, ¿no la visteis allí? Que la tenían escondida tras la plataforma, la pobre, así, cantando. ¡Que estoy aquí! ¡Que también existo! Vamos con el turno de Marta Sango. Con otra gente que no me parece interesante. Si usa mi mente, si usa mi mente. A ver, en teoría esta chica cantaba bien, ¿no? Lo mejor de esta actuación fue el lucazo que sirvió. O sea, adoramos la Lady Gaga de Murcia. Os lo juro que me encantó que fuese vestida de ticket de pescadería. Continuamos con Sara de O. Ah, que eres sorda. Madre mía, Harry Potter y el misterio de dónde está tu afinación. por favor, ¿alguien me lo puede explicar? O sea, la desafinación que tú quieres. por favor, esta actuación no había por dónde pillarla. O sea, nada, no había nada... ¡Nada bueno! O sea, tampoco entendí muy bien la parte en la que ella cantaba como si hubiese salido del dentista y tuviese toda la boca anestesiada. Tacho efecto, la anestesia, tacho, La canción se llamaba Make You Say. A mí, sintiéndolo mucho, lo único que me hiciste decir es... ¡Cállate! Es que, por favor, la actuación, un cuadro. Ella lo único que hacía es moverse por el escenario haciendo poses como si fuese un maniquí del Bershka. No, mi amor, no, no eres del... Es que ni del Bershka. Tú eres de la boutique Marisol de mi pueblo. Y no es un piropo. Quiero decirte, en la boutique Marisol de mi pueblo venden ropa Versace. ¿Vale? O sea, para que entiendas. Y vamos ahora con la boy band del festival. Los One Direction de Fuenlabrada. Oye, mira que la canción era mala, ¿eh? Pero debo decir que en directo fue aún peor. Y eso es un talento, señores, ¿eh? Porque es difícil hacer las cosas tan mal. Es difícil y eso merece ser aplaudido. Muy mal, de verdad. No había por dónde pillar esa actuación. O sea, a cada cosa que iba pasando era un más cuadro. O sea, de golpe eran los One Direction de Fuenlabrada. En la actuación de fin de curso, ¿tú sabes la típica coreografía de fin de curso que empezabas agachado de rodillas así y te levantabas poco a poco? ¡Es que empezaron así! Y luego dicen, venga, el circo Raluí. Y hubo uno que dices tú, se puso a cantar bien. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. Vamos a hacer volteretas. Hola, los caracoles, ¿eh? Es que hicieron de todo menos afinar de todo, ¿eh? Porque luego... Porque quisieron, que no venía nada a cuento ni con la canción ni con nada, se morrearon. ¡Hala! Y si cuela, cuela, y si no, me la pela. Empezamos de cero. ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso, por favor? Que el 2022 sea un año sin LGTBI.
Que luego dijeron que el beso representaba la diversidad. No, mi amor, ese beso forzado e innecesario metido con calzador en esa actuación solo representaba el bochorno innecesario. O sea, literalmente fueron los Aurin hacendado, pero sin necesidad de fingir que no eran maricones para vender más. Y pasamos a las actuaciones de la final, que abrió la gala el pavo ese que llora, el... ¿Cómo se llamaba? El Raiden. Y como no quiero que el vídeo se haga muy largo, os he dejado con el mejor trozo de la actuación. Cuando se acabó, el mejor trozo. Una canción olvidable, aburrida y hecha un circo. Para mí eso no es cantar. Y desde aquí os quiero decir que no pasa nada si no os gusta Raiden, que es lo más normal del mundo. Y vamos a hablar de lo que fue para mí la estrella de esta actuación, que fue... Pedro el del bombo. Que fue el que hacía los coros. Bueno, el que hacía los coros. El que chillaba los coros. Que, bueno, nos regaló unos coros melódicos, tranquilos... Y que nos invitaban tan solo a meternos 3 tiros en cada oreja. Cállate, cállate, cállate. Aunque para mí el momento estrella de Pedro el del Bombo fue... cuando sucedió para mí el momento álgido de la actuación. Y yo tan solo espero que la actuación de Raiden la patrocinase Dentix, porque Pedro el del Bombo lo iba a necesitar. Atentos al pobre Pedro el del Bombo, que se comió la pared. A llorar a la cara. Las siguientes en cantar fueron las grandes, las únicas e inimitables gallegas Chanchungueiras. ¿No hay fronteras? Pues en mí no hay palabras. O sea, increíble. O sea, increíble. Y de verdad, perdonadme si pronuncio mal el nombre. Creo que lo que me faltaba era un poquito la entonación. ¡Chanchungueiras! Mucho mejor. Bueno, increíbles. De verdad, estuvieron alucinantes. La mejoría de la realización de las semifinales a la final fue increíble, abismal. Un cambio de la hostia. Consiguieron llevar a la final una propuesta impecable, una propuesta de ganadoras, una propuesta en la que había un trabajo, un mensaje de unión, de raíces, de verdad, de representación de España. Porque sí, el gallego pertenece a España y nos representa a todos. Nos representa a todos como nos representan todas las frases que incluyeron en lenguas cooficiales. O sea, literalmente estas 3 divas de coño gallego se comieron el escenario. ¿Podemos hablar de este momento baile? Es que lo tenían todo, todo para ganar. Esto es una actuación y una propuesta completa. ¿Y podemos hablar, por favor, del batería? Me he enamorado de ella y no puedo ocultarlo. Mucho calor hace. Yo soy gallego por ti, mi amor. Una canción potente, una canción que tenía una instrumental brutal. Las voces en directo y esto, de verdad, nadie consiguió hacerlo. Y es que fueron las cantantes que más respetaron la versión en estudio. Es decir, fueron las únicas que sonaron en directo igual
que sonaba su canción en estudio. Las únicas. Seguimos con el grupo Barry Brava. Pues estuvieron súper bien, una actuación muy buen rollera, se comieron el escenario, la verdad, deseando ver un concierto de ellos porque estuvieron magníficos. Aunque el outfit del inicio, con aquel chaquetón, yo he visto carpas de circo con menos tela. Literalmente parecía yo colando media despensa en el cine. Y seguimos con Chanel. No se confunda. Sin palabras. Lo que hizo esta mujer en el escenario es tan sumamente difícil. Cantar y bailar a la vez es de las cosas más complicadas que muy pocas personas pueden llegar a hacer. Y como ya dije anteriormente, Chanel no nos iba a decepcionar. Recordemos que es una actriz de musical, y las tablas para ser actriz de musical son necesarias. Y así lo demostró, que es una curranta, que es una diva de escenarios que se deja la piel ahí mismo. Que la canción igual está compuesta con cuatro palabras, también es verdad. Pero lo que hizo esta mujer, te guste más la canción o menos, es de aplaudir. Y si eres incapaz de apreciar el talento que desbordó esta mujer en el escenario, permíteme que te lo diga, pero eres un poquito reventado. Porque las cosas como son. Su actuación fue increíble. O sea, es que literalmente hago yo una décima parte de lo que hizo ella en el escenario y a mí me tienen así. 80 bombonas de oxígeno y el Samur en la puerta. O sea, es que literalmente a mí me dejó con el coño en Estepona, ¿eh? Mo. Continuamos con Rigoberta Bandini. Mamá, mamá, mamá. No sé por qué dan tanto miedo a este. Chapo. Otra de las candidaturas más completas. Voz, carisma, mensaje y puesta en escena. Lo tenía todo. O sea, es que literalmente esa esencia que tiene Rigoberta Bandini de festival, de Arenal Sound, de hacer venir arriba a todo el público, porque literalmente fue de las actuaciones que más hicieron movernos, saltar y despertarnos con un mensaje que sí llegaba a Europa. Porque todos aquellos que decían, no, es que este mensaje no lo van a entender. Y la de Ucrania del año pasado, se había fumado tres trippies, eso sí que se entendió y fue una de las más votadas. Pues perdonadme que os diga, pero es que Rigoberta Bandini y su mensaje llegó a Europa. Con detalles como cuando se levantaron las camisetas para bailar y todos llevaban top, tanto los bailarines como las bailarinas, no, y de esta forma no podías distinguir quién eran hombres ni quién eran mujeres, porque si ellas no pueden enseñarlo, ellos tampoco. Y de eso se trata el feminismo, de la igualdad. Esta iconografía y simbolismo que representaba esta actuación estaba milimetrada al detalle, y así lo demostraron, con trabajo, esfuerzo y talento, que es que incluso sacaron por detrás un globo tetáqueo. Literal, o sea. Fan absoluto. Lo único que debo criticar y que no me gustó fue el look del inicio. Mari Carmen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que parecías el fantasma de Martirio. O sea, era mi segunda opción para ganar el festival porque tenían el pack más completo junto a Chanchungueiras. Y continuamos con Shane. Como un cárcel, me siento como un muñeco, como tú. A ver, yo debo decir que me sentí un poco estafado con Shane porque cuando le votabas no te regalaban ningún descuento para la tienda. O sea, a mí eso me pareció un poquito estafada. A mí la canción me encantaba. El directo sí que me deshinchó un poquito y la puesta en escena ya hizo un cuadro. La realización aún peor. O sea, no. Aunque había mucha gente que decía que esta canción se parecía muchísimo a Blinding Lights de The Weeknd. Bueno, a ver, un poco bastante. Pero si es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero si lo estoy viendo.
pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero aún así, yo esta canción me la meto por el culo, ¿eh? Y podemos hablar de lo guapo que iba, que hasta iba con un guante, solo en una mano, en honor a la gran diva del pop, Thalía Garrido. O sea, de verdad, increíble. O sea, y ahí podemos apreciar lo guapo que es, porque encima había un momento en la canción que dice: me siento como un muñeco. Hijo, y yo también, pero como uno hinchable. No se puede ser más puta. Mira, oye, si no va a Eurovisión, se puede venir a mi casa tranquilamente. Seguimos con Blanca Paloma. Sublime. Gallina de piel. O sea, gallina de piel. Lo de esta mujer es pura sensibilidad y talento. Esta canción era magia y literalmente separaba el tiempo. O sea, increíble el vozarrón de esta mujer y la puesta en escena que se convertía su vestido en una catarata. ¡Secreto del agua! ¡De la catarata! ¡Soy yo! Increíble, de verdad. Muy bonito, muy bonito. Y por último, Gonzalo Hermida, que dio positivo en COVID y tan solo pudieron, pues, emitir su videoclip. ¿Quién lo diría que al mirar no seamos mudos? ¿Quién lo diría? Pues sinceramente, el Pablo Alborán Hacendado, debo decir que fue el artista que más afinó en toda la gala. Y finalmente, la ganadora del Benidorm Fest y, por tanto, representante de España en Eurovisión 2022, es Chanel. Un artista con talento, con voz, puesta en escena, baile, poderío y garra. Yo no le pido más a una representante. Una representante que ha demostrado ser una curranta, que se lo ha trabajado. Que por no hablar del trofeo que le dieron. O sea, literalmente, el trofeo del Benidorm Fest es como el trofeo de Eurovisión, el trofeo, el micrófono de cristal, pero como si hubiese estado en la casa de Oriana. O sea, es decir, lleno de mierda. Y hasta aquí todo correctísimo. Pero vamos a hablar ahora de las votaciones. Esto se va a liar, porque todos sabemos lo que hay. A ver, ¿hacia dónde va a ir mi crítica? ¿Hacia Chanel? No, porque me parecería absurdo, ya que se merece ganar, porque tiene talento y tiene una propuesta y es increíble lo que hizo encima del escenario. Y eso es indiscutible. ¿Me voy a quejar del proceso que siguió el jurado profesional? Sí. ¿Tiene algo que ver Chanel en esto? No. Por lo tanto, espero que vuestros ataques, vuestras críticas y vuestros comentarios sean focalizados hacia el jurado profesional o hacia la organización del festival, y no hacia la artista. Si nos remontamos a las semifinales, en la primera semifinal, donde actuaban las gallegas, una de las claras favoritas, y así se demostró en el televoto, el jurado profesional decidió, con sus votaciones, dejarlas fuera de la final. Otorgándoles unas de las puntuaciones más bajas, por debajo incluso de Azúcar Moreno. Permitidme que os diga, pero cuando una clara favorita del público le dan una de las puntuaciones más bajas por parte del jurado profesional, permitidme que os diga, pero aquí huele raro. Y precisamente esto fue lo que sucedió en la final, que para mí fue una manipulación de los votos. El festival que tú quieres, dicen. No. El festival que tres personas del jurado profesional quieren. Porque me pareció una falta de respeto hacia las personas que votaron y se dejaron el dinero. Hacia la imagen de un festival que presumía haber cambiado. Y que por lo que hemos visto no es así. Una falta de respeto a los espectadores y a los artistas. Las gallegas arrasaron en el televoto. Las gallegas arrasaron en el voto telescópico. Y la ganadora, finalmente, fue Chanel. ¿Por qué? Porque el jurado profesional decidió otorgar una puntuación tan baja como para que la suma de los votos no pudiese alcanzar a Chanel. Porque el jurado profesional sabían y de sobras que las claras favoritas y que iban a arrasar en los televotos eran las gallegas. Y decidieron darle una puntuación tan baja
que aun sumando el 50% no consiguiesen ganar. Y ahora me podréis llamar reventado, que sí que lo estoy, me podréis decir que no sabemos perder, que dejemos ya este discursito, que no sabemos perder, que hay que aprender a perder. Es que esto no es una opinión, es una realidad. Y me parece que el voto de 3 personas, porque tal y como dijo Maxim Huerta, las 2 personas del jurado profesional que pertenecían a un jurado internacional estaban enamorados tanto de Chanchungueiras como de Rigoberta Bandini. Yo te diré que tanto Félix como Marvin, que yo estuve hablando con ellos, con los extranjeros, estaban emocionados con Chanchungueiras. Pero claro, el voto es individual. Si las otras los ponen muy abajo y votan muy arriba la otra, claro, esto claro. Ahí ya se desmonta. Pero ya, te digo, ya Félix y Marvin estaban on fire con las Chanchungueiras y con Rigoberta. Por lo que significa que si estaban enamorados de esas 2 actuaciones... y le dieron unas puntuaciones tan bajas a las gallegas y a Rigoberta Bandini, es porque los 3 del jurado profesional nacional les votaron con unas de las puntuaciones más bajas. Y que me parece estupendo que queráis mandar a Chanel a Eurovisión, porque es una artista de la hostia. Pero entonces, no organicéis el Benidorm Fest. No nos hagáis creer que el público tiene algún tipo de decisión, cuando no es así. Cuando se ha contado muchísimo más el voto de 3 personas frente a las miles y miles de personas que se han dejado su dinero y las personas del voto, porque lo que no puede ser es que las ganadoras del televoto sean las gallegas, las ganadoras del voto telescópico sean las gallegas y por vuestra decisión gane Chanel. Entonces, ¿dónde está la democracia? Entonces, ¿para qué se vota? Entonces, ¿para qué la gente se ha dejado el dinero? ¿Para que les toméis el pelo? Que insisto, Chanel es la hostia y ella no tiene culpa de nada. Pero sí, me huele ya un poquito raro todo lo que está sucediendo, porque es que incluso desde la organización se han negado a hacer públicas las votaciones de forma individual del jurado profesional. De una cadena pública y presuntamente transparente. Creo que deberían estar obligados a dar los votos de forma pública e individual. Yo quiero saber qué es lo que votó cada uno. Porque permitidme que os diga, me parece absurdo que se valore más la opinión de 3 personas que la de todo un país. Llámame mi raro, cuando nos van a representar a todo el país. ¿Dónde está la coherencia aquí? La votación ha estado manipulada y no ha sido limpia. Y esto no es una opinión, es una realidad. Votaron con la profesionalidad de Misco, de mis cojones. ¿Y no os recuerda esto a otra cosa que sucedió hace varios años, allí por el 2017? ¿Qué fue lo que pasó con Manel Navarro? ¿Quién eran las claras favoritas? Mirella y Leclain. ¿Qué hizo el jurado profesional? Jurado que estaba Xavi Martínez, amigo y profesional que había coincidido con Manel Navarro. ¿Qué pasó? El jurado profesional sabía que iba a arrasar en votos, porque eran las favoritas Mirella y Leclain. ¿Y a quién decidieron darle las puntuaciones más bajas? ¡Anda! A Mirella y a Leclain. ¿Y a quién le dieron las puntuaciones más altas? A Manel Navarro. ¿Quién quiso el público que fuese a Eurovisión? Mirella. ¿Quién finalmente fue a Eurovisión? Manel Navarro. ¿Quién lo eligió? ¿El público o el jurado profesional? ¿Eh? Aquella. Aquella radiotelevisión española de la que llevábamos años quejándonos porque eran unos manipuladores, porque hacían lo que les daba la gana engañándonos a nosotros. Aquella organización de la que tantos se habían encargado este año de decir que habían cambiado, que iban a ser diferentes. Igual, lo único que ha cambiado es la fachada, porque parece ser que lo demás sigue siendo igual de turbio. Y yo estoy contentísimo de que Chanel vaya a Eurovisión, porque es una artista de la hostia. Pero de lo que sí me quejo es del proceso por el que ha sido elegida. Porque a ella, lamentándolo mucho, y por mucho que os joda, a Chanel no la ha elegido el público. La ha hecho ganadora 3 personas. Y esto es así.
os guste más o os guste menos, y no es una opinión, es una realidad. Porque la queja no está en que Chanel vaya a Eurovisión, la queja está en cómo fue elegida Chanel, en el proceso de votación, en un proceso manipulado por tres personas para que su decisión fuese finalmente la elegida. Unas votaciones cero democráticas. ¿Y cuál es el problema de todo esto? ¿Que Chanel vaya a Eurovisión? Para nada. Porque nos va a regalar una actuación increíble y estoy convencido porque tiene talento, tablas y canción. El problema de todo esto es que estaban haciendo las cosas muy bien. Y por culpa de cómo se han manipulado los votos por parte de la organización, han ensuciado todo el trabajo que había detrás de este festival que tanto nos estaba gustando. Y así, lo único que vais a conseguir es manchar la imagen del festival y que los artistas el año que viene no quieran presentarse por todas estas polémicas manipuladas por vosotros. Porque os habéis reído de nosotros una vez más. Y yo como Eurofan, y lo que tenéis que hacer vosotros es apoyar a Chanel hasta el final, porque lleva una propuesta más que digna. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión de todo este altercado y quién era vuestra ganadora. Os leo. Por aquí os dejo un botón maravilloso para que te suscribas a este canal y por aquí mis últimos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo.